mañana para vestirte, arreglarte y todo eso, y dormías prácticamente durante 4 días a la semana, 3 horas al día. Entonces, pues para mí, yo duré durante 6 meses así y realmente ya llegó un punto en que dije, no voy a seguir trabajando aquí, voy a buscar otro trabajo. Me agarré mi congorochito. Ok, entonces, a partir de ese momento yo dije, bueno, muchísimas gracias, de verdad, quedamos como muy buenos amigos, y todas las cosas, gracias a Dios yo hice todo perfecto en esa empresa y quedé como muy buen amigo de la persona, o sea, del dueño y todas esas cosas y las personas que trabajaban allí y todo. Pero, bueno, entonces a partir de allí yo dije, bueno, voy a buscar trabajo en otro lugar. Entonces me empecé a meter por CompuTrabajo, por Multitrabajo y por primera vez en tanto tiempo, porque yo siempre digo que CompuTrabajo es un poco difícil que te llamen por allí y toda la cosa, pero en esa oportunidad, eso fue hace 6 meses, como le digo, en esa oportunidad yo apliqué para muchas vacantes y en esa oportunidad me llamaron y me dijeron que para una entrevista era organizadora de eventos. Aquí los organizadores de eventos ganan bastante plata. Entonces, era organizadora de eventos, me llamaron y me dijeron para una entrevista y que tenía que tener 2 horas para hacer las evaluaciones que hacen, para que te hagan como un test y todo eso, para que puedas entrar a la empresa. Entonces yo, perfecto, y fui el otro día, fui bonita, toda la cosa. Habían como 7 personas, 7 mujeres y como 2 hombres. Y en resumen, la que quedó para esa vacante fui yo. 3 personas, dueño de empresas, porque era una pareja, es una pareja que todavía se dedica a lo mismo, obviamente. Esta pareja no son nacionalidad ecuatoriana, señores, que es, o sea, de verdad que, mira, da muchísima rabia, no el hecho de que, sino que vienen a otro, de otro país a joder igual a las personas, o sea, joden igual a las personas y no, o sea, mire. Vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a continuar con el tema. Pues estos señores no son ecuatorianos. Y miren que yo les digo una cosa. Yo estoy aquí desde hace 2 años. Yo llegué aquí el 17, miento, el 19 de noviembre del 2017. Y gracias a Dios de la Virgen, yo no he tenido ningún inconveniente con alguna persona, representante legal de alguna empresa ecuatoriana ni nada por el estilo. Con la uni ni con nadie. Con las únicas personas que he tenido inconvenientes son con estas personas que les estoy contando mi mala experiencia, porque son personas malas, son personas que no tienen corazón, son personas sin valores, sin principios y que en algún momento de su vida ellos tienen que pagar todo lo que están haciendo todavía, porque todavía son, lo están haciendo, ¿ok? La señora en esa entrevista, ya por su actitud, por su forma de ser, ya yo sabía, o sea, no sabía toda la historia que iba a venir. Simplemente me imaginé por su actitud, o sea, que era así como que fuerte, que era así como que tenía un carácter fuerte y toda la cosa. La señora me dice, tú vas a ser organizadora de eventos. El organizador de eventos, ellos son eventos que se hacen diplomados, que se hacen cursos y todas estas cosas de cursos así, para de estudio, ¿no? Entonces el organizador de eventos pues se encarga de estar pendiente de que todo el evento esté perfecto, es decir, que esté la lista de estudiantes que ellos firmen. A ellos también le dan que si un coffee break, tanto en la mañana como en la tarde. También le dan un le dan un coffee break en la mañana y en la tarde. Le dan que si, por ejemplo, el almuerzo. Entonces tú tienes que estar pendiente de todos esos tiempos y de que todo quede perfecto. Aparte de ello, yo también le voy a colocar unas foticos aquí. Le voy a estar colocando unas foticos porque yo tengo prueba de absolutamente todo, señores, todavía. Entonces, tenemos que estar pendientes de todo eso, incluso crear ¿cómo se llama? Alquilar lo que es el menaje. ¿Qué es el menaje? Que si son las sillas, las mesas, todo para que todo quede perfecto. Entonces, de eso se encarga el organizador. Aparte del organizador, también se encarga de llamar a los proveedores y todas esas cosas, ¿no? Que tienen que ver con logística. Entonces, total que ella me dijo, tú te vas a ganar $1.200 al principio. Ella me dijo, tú te vas a ganar $1.200 y por cada evento te vas a ganar $50 por cada evento. Lo que quiere decir, nosotros siempre hacemos 50, perdón, un evento por semana. Entonces, si son 4 semanas el mes, son como 4 eventos. O sea, que ganarías como 1.200, $1.300 o 1.400, depende. Yo dije, Dios mío, esto es una locura. O sea, esto aquí es extraordinario. Yo
Me emocioné yo, o sea, en la entrevista no, yo estaba tranquila en la entrevista, pero obviamente yo me quedé sorprendida y yo dije, bueno, Dios mío, yo me conformaba de ganar aunque sea $1,000 porque escuchaba que ese tipo de cargos son muy importantes y toda la cosa. Yo dije, $900,000 es chévere, pero si voy a ganar eso por toda la cantidad de trabajo, muchísimo mejor. Entonces resulta que ella me dijo todo eso y me dijo, tienes que venir mañana a las 7 de la mañana, tienes que venir formal, que no sé qué más. Yo, soy muy poco de usar pantalones de vestir así, anchitos, así como, como de, no sé, no sé, o sea, no son de colegio, sino como de profesores, así. Yo no soy muy de vestir ese tipo de pantalones. Y ella me dijo que tenía que llevar esos pantalones de vestir, negritos, marroncitos, así, bueno. Yo, sin tener, porque obviamente no tenía, sin tener, tuve que ir o sea, salí corriendo como pude con mi novio y compramos unos pantalones de estos pantalones de vestir, que también les voy a dejar las foticos por acá. Entonces compré unos pantalones de vestir, compré unas camisitas así como más formal y entonces allí gasté un dinero, no demasiado, pero sí gasté un dinero. Entonces, pues yo me fui a trabajar. Señores, déjenme decirles que eso fue un mes y ese mes para mí pareció un año. Fue el peor trabajo que tuve en mi vida desde que empecé a trabajar desde los 16 años hasta la actualidad. Cuando tú inicias un trabajo, obviamente te dicen, mira, este es tu puesto o tú vas a hacer estas cosas. O sea, no es que te van a decir lo que tienes que hacer, simplemente te dan como que lo inicial. Aquí están tus cosas, señores. Eso fue terrible. Desde el principio, yo tuve que buscar todo porque ella decía que uno no puede, que el jefe no puede estar mandando absolutamente a nada ni decir lo que tienen que hacer. Perfecto, eso está bien, porque cada persona tiene su función. Ya un momento, porque los perros están terribles. Señores, a mí me tocó llegar. Obviamente yo les dije que yo era ingeniero de sistema y yo no sé por qué ellos me mandaron a armar una computadora para ver si yo era de verdad ingeniero de sistema, si yo tengo mi título en la mano, mija, por favor. Entonces me mandaron a armar una computadora y yo la armé, obviamente, y fue en esa computadora donde me senté, y eso que tenían una persona dedicada a hacer eso. Entonces yo me senté y me dijeron, me dejaron allí todo el día, señores. Y yo, Dios mío, ¿y ahora? Todo el día, señores. Yo no sabía dónde estaban los papeles. Obviamente, si tú vas a una empresa y eres organizador de eventos, quiere decir que hay eventos que ya lo han hecho y hay eventos que ya se van a realizar. ¿Cómo tú sabes cuáles son los eventos que se van a realizar si tú no tienes los eventos en la mano? ¿Cómo tú sabes? Obviamente nosotros no somos adivinos, señores, no somos adivinos. Por lo menos a ti te tienen que dar cuáles son los eventos. Mira, estos son los eventos que faltan, estos son los eventos que se hicieron, por evento es tal cosa, así tiene que ser. Pero resulta que eso no fue así. Yo tuve que tratar de llamar y de ir por cada oficina, señores. Tuve que ir a cada oficina a averiguar cuáles son los eventos que se hicieron, cuáles son los eventos que están por hacerse, cuál era el cronograma de cada evento, en dónde se iba a realizar, ¿por qué? Porque eran eventos tanto acá en Quito como en Guayaquil, ¿ok? Entonces tú tenías que estar pendiente de los boletos de las personas, de los chefs, de todas esas cosas, ¿ok? Entonces yo tuve que averiguar como, bueno, como pude tuve que averiguar, pero si supieran que ese día yo me sentí tan mal, tan frustrada, tan. Porque, o sea, está bien que yo lo haga porque yo lo hice con la mejor iniciativa del mundo, pero no dicen nada, señores, no dijeron nunca nada en ningún momento. Entonces yo tuve que averiguar todo eso y resulta que el primer día averigüé absolutamente todo. Averigüé todo, fechas, lugares, dónde se hacían, cuántos se hicieron, cuántos faltaban, con qué profesores, cuántos estudiantes, la lista de estudiantes, todas esas cosas, señores, todas. Esas cosas yo las hice el primer día, obviamente sin que me dijeran nada. Y me dijeron a las 3 de la tarde, ¿qué hiciste? Y les dije, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto, hice esto. Obviamente se quedaron sorprendidos porque a mí nadie me dijo desde el principio qué hacer. Simplemente yo, oficina por oficina, molestando a cada quien, entonces pude averiguar lo que pude averiguar. Resulta que
Voy a tratar de resumir porque fue una historia muy larga, pero voy a tratar de resumir. Resulta que al pasar de los días y todo eso, la señora se quejaba, como tú no tienes idea. Decía que porque ya yo había visto varias actitudes con respecto con ella, con varias personas, entonces ella se quejaba, ella decía que yo no servía para nada, que esto, que no sé qué, o sea, prácticamente la humillación que tuve en esa empresa fue, mira, bueno, pues ustedes no tienen idea de lo que, de lo que viví yo en esa oficina, que prácticamente la autoestima se me bajó, mira, yo duré prácticamente un mes, como les digo, y parecía que fuera una eternidad, sinceramente. Entonces, y yo obviamente por ser decente y todas esas cosas, miren cómo me pongo porque me da rabia todo lo que pasó, de verdad. Entonces, yo obviamente decente y educada y no sé qué más le decía y trataba de como que sobrellevar las cosas y todo eso, pero de verdad que fue de lo último, fue una mala experiencia en esa parte. Y eso, que cada evento, les voy a explicar algo, cada evento tiene una planilla que al final del evento tú tienes que evaluar cómo fue el evento. Y mis eventos, yo tuve como 7 eventos en ese mes. Y mis eventos todo eran de 95%, de 96%, 98%, de que estuvo perfecto. O sea, si tú tienes un 50%, quiere decir que el evento estuvo una miércoles. Ahora, si tienes un 95, 96, 97, 98%, quiere decir que el evento estuvo bien. O sea, te falta un porcentaje, una rayita para llegar al 100%. Y tú dices que el evento está mal. O sea, ¿qué rayos estás pensando? ¿Ok? Entonces, esta señora, que tampoco voy a decir el nombre porque realmente no vale la pena, pero esta señora junto con su señor y su otra hija, que es una, mira, su otra hija lo que se dedicaba es una niña que yo entiendo porque es una niña que tiene, creo que tiene 15, 16 años, no, miento, tiene como 17 años y esta niña simplemente se dedicaba a joderme la vida, ¿por qué? Porque decía como que, ay, ella no está haciendo las cosas bien, ella no sé qué, ella lo otro, yo no sé si era por envidia, yo no sé si era porque, porque, o sea, los números lo dicen todo, señores, si a ti te dan una hoja evaluativa y la hoja te dice que tienes 90 y tanto%, entonces no entiendo de qué te quejas. Ahora, pasaron 15 días, ella paga cada 15 días, voy a hacer como me dice mi cuñada. Respira. De verdad, señores, que yo les estoy contando esto y me da tanta rabia porque yo me acuerdo que cuando yo inicié en este trabajo gasté dinero para la ropa y todas esas cosas. Y aparte de gastar dinero, también obviamente yo estudiaba y eso obviamente no es una pérdida de tiempo porque cada quien estudia y el conocimiento es, no es pérdida de tiempo, sino que es algo productivo para nosotros. Pero esta señora hizo tantas cosas y no solamente conmigo, porque ahí vamos adelante con muchísimas personas que ahorita de verdad que esta señora yo no entiendo por qué sigue en la misma situación de haciendo lo mismo con muchas personas. Pasaron 15 días, esta señora paga todos los 21, pero yo inicié un 31 de mayo. Quiere decir que el 15 de junio me tocaba mi primer pago. Bueno, esta señora tenía una secretaria que esta chica, ella obviamente se encargaba de hacer todo lo que es los roles de pago y todas estas cosas. Entonces a mí el 15 ya tenía 15 días y se supone que si iba a ganar 1200 sin los eventos, yo tenía que ganar por lo menos $600 me tenían que pagar. Esta señora, cuando llegó el momento del pago, que yo me meto en mi cuenta, bueno, no, yo no me metí en mi cuenta, mandé a que se metieran para ver cuánto yo había cobrado. Resulta que yo había cobrado y tenía en mi cuenta $189, nada más. Que cabe recalcar que es lo único que me pagó durante todo el mes que trabajé. ¿Por qué? Porque lo demás me lo quedó debiendo y todavía no he visto el dinero de absolutamente nada de lo que trabajé allí. Es decir, que trabajé gratis por un mes. Gracias a esta señora. Bueno, entonces, eso fue lo que cobré en los primeros 15 días. $189, señores, que si tengo la transacción por allí, lo voy a colocar también. Yo en ese momento le pregunto a la señora que también tengo las capturas de todas las conversaciones. Le digo que por qué me pagó eso, que $189, ¿por qué? Si se supone que eran $600 que tenía que pagarme. Y me dice que no, que ay, que no sabe lo que sucedió, que no sabe lo que pasó, porque fue
esta chica, que tampoco voy a mencionar, que fue esta chica que hizo las transacciones, que no sé qué más. Eso es mentira, porque la persona que se encarga de hacer estas transacciones, a pesar de que tenía persona de contabilidad, de todas esas cosas, la que hacía estas transferencias era ella. Entonces, tú obviamente por lógica, y obviamente yo le pregunté a esta chica porque me hice amiga de ella, y ella me dijo lo que le dio a la persona, a esta señora, que fueron $600. Y resulta que esta señora pagó 189 porque le dio la gana. Eso fue lo que pagó. Total que después, en una reunión del día anterior, del día después, me dijo que ella me debía, sí, te debo no sé cuánto, te debo no sé cuánto, que no sé qué más, te lo voy a anotar aquí para la otra quincena. Total, señores, que en resumen, esta señora me tuvo un mes trabajando. Yo me iba, llegaba allá, porque era organizadora de eventos, llegaba a las 6 de la mañana, porque los eventos eran a las 9 y yo tenía que estar a las 6 de la mañana, hasta las 7, 8 de la noche. Y esta señora no me pagó absolutamente nada de lo que yo trabajé. Me pagó $189 nada más de un mes de trabajo, que trabajaba de lunes a sábado. Los domingos no trabajaba porque, imagínate, pero fastidiada por el teléfono. Que obviamente no es un problema que a ti te fastidien por el teléfono, pero si tú trabajas con una persona que tiene valores, que tiene principios, que tiene todo este tipo de cosas, que obviamente esta señora no tiene para nada. Ni la señora ni el señor, porque son una pareja. Entonces ellos no saben lo que es esta palabra de valores, principios, absolutamente nada, ¿ok? Entonces, otra cosa. Después que llegó el 2 de julio, yo trabajé el 2 de julio, justamente el día de mi cumpleaños, y el 2 de julio ella me dice, porque ella me dijo que le buscara, que le ayudara a buscar un café, y la muy estúpida, y discúlpenme la palabra, pero la muy estúpida me dice que búscame un café, pero es que ellos no habían hecho compras de nada de la cocina. Entonces le digo, no, no hay café. No, es que tú tenías que buscar un café en donde sea que hay. O sea, ir a la bodega y comprar con tu plata para que no te paguen. Entonces, comprar el café y traérmelo. Entonces, en ese día que no les di el café, entonces me dijo que no, que ya yo no iba a trabajar, que recogiera mis cosas y que me fuera. Eso fue lo que me dijo ese día. ¿Qué palabra se le puede decir a esta señora? No, lo insensata, no. Esa palabra es muy, muy baja para esta señora. Bueno, les voy a poner una palabra por aquí bastante odiosa para esta señora, que es... Porque realmente esto no fue conmigo nada más, señores. Esto fue con muchas personas. Después de que salí yo, obviamente antes de salir yo, ya habían salido muchas personas. Luego que salí yo, salió todo el grupo que estaba allí conmigo. Los botaron a todos. Botaron al de contabilidad, botaron a la persona que se encargaba de marketing. Todas las personas, eran como 8 personas en esa parte, y todos los botaron. ¿Cuál era la excusa? Pues porque simplemente tú no haces las cosas bien. Agarran, ¿cuál es la...? ¿Qué es lo que hace ella? Ella lo que hace, lo que se encarga es de contratar personal. Obviamente, ella me dijo que ella me iba a dar seguro social, que me iba a pagar obviamente 15 y último, todos los beneficios que da la ley. Pero nada de eso pasó. ¿Por qué? Porque ella simplemente daba excusas del seguro social y nunca pone ni pone a sus empleados en el seguro social. Entonces, esto pasó con todas las personas del grupo con quien yo estaba allí. Resulta que todos los votó y les dio la misma excusa, que prácticamente tú no sirves para nada. O sea, ¿qué tú haces aquí? ¿Tú no sirves para nada? Vete. Contratan personal nuevo, los votan, ¿y qué pasa? No les pagan. Por ejemplo, duras un mes, te contratan, te pagan que si lo que ella le da la gana, y duras otro mes trabajando, retrasan el pago y no te pagan, y te dice chao. Y así pasó con muchos, porque yo tengo un grupo, de hecho ese grupo ya lo eliminaron. ¿Por qué? Porque no se hizo nada. El grupo eran personas de 30, o sea, 30 personas en el grupo que ya habían votado, y de los nuevos, es decir, personas viejas y personas nuevas. Eran como 30 personas, exactamente eran como 24 personas, señores. A una amiga también, que tampoco voy a decir el nombre, a ella le quedaron debiendo 2000 y algo, porque ella ganaba 700, pero le quedaron debiendo un mes
y le quedaron debiendo otra cosa que le debían de hace meses anteriores, entonces le quedaron debiendo como $2,000. Total que nos reunimos y hablamos para ir al Ministerio de Trabajo en conjunto para ver si nos ayudaba, porque ya somos bastante personas. ¿Por qué? Porque yo fui al Ministerio de Trabajo, hice la denuncia, me dijeron que esa denuncia tenía que llevarla a el trabajo, a la señora, a quien sea allí. Me recibieron esa denuncia. La cita de la señora era, por ejemplo, 2 días después de tú haber puesto la denuncia en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasa? Que esta señora obviamente no asistió, ni asistió ella, ni asistió el esposo. Entonces, eso se quedó así. Simplemente me archivaron el ¿cómo se llama? La denuncia, me archivaron ese proceso, me lo archivaron. Y lo que me dieron fue esto. Me dieron esto, miren, que dice Ministerio de Trabajo, boleto número, vamos a ver, boleta única número 5543, no voy a decir los otros números. Y me dice, Inspectoría de Trabajo de Pichincha, imagínense la fecha, Quito, 15 de agosto del 2019 a las 9 de la mañana. Dentro de la denuncia identificada con número tal, comparece la señorita Nolimar del Carmen Sequeira Salazar con cédula tal en calidad de denunciante. Por otra parte, no comparece el denunciado, el señor tal, que tampoco voy a decir el nombre porque no merece ni siquiera estar el nombre aquí, tal, representante legal de la empresa tal. Compañía de responsabilidad limitada. En lo principal se instala la audiencia y se constata con la comparecencia, únicamente del denunciante. Se revisa que la recepción del documento se encuentra a nombre de tal persona con un sello que dice el nombre de la empresa. Recibido para estudio no implica aceptación y sin firma de responsabilidad. Con los antecedentes expuestos, esta autoridad administrativa ordena el archivo del presente trámite, dejando a salvo el derecho del denunciante de seguir las acciones judiciales respectivas. Es decir, ellos lo que me dijeron con este papel es que ya nosotros no podemos hacer nada. Si tú hiciste la denuncia y ellos no vinieron a la cita, ya nosotros como Ministerio de Trabajo no hacemos nada. Simplemente si tú quieres puedes ir con un abogado o un abogado privado para que él te siga este proceso y entonces a ver qué se puede hacer. Ningún abogado privado tampoco hizo nada. ¿Por qué? Porque lo que me quedó debiendo la señora fueron $450, que para muchos abogados esto es nada, pero para mí es bastante, porque son $450, señores, que es muchísimo dinero para mí. ¿Y por qué? Porque $450 son casi $500 que tú mandas para Venezuela y son bastante significativos. Obviamente a esta señora no le importa nada. Señores, se los juro por Diosito que esta señora hizo esto con muchísimas y lo está haciendo con muchísimas personas acá en Ecuador, tanto venezolanos como ecuatorianos, les está haciendo esta situación. Contrata personal, los dura trabajando, le paga lo que les dé la gana los primeros días y luego los deja trabajando y los bota. No los coloca en el seguro porque no les conviene, no los coloca en nada, no les da recibo de pago, no les da nada de que conste de que trabajaron allí para ella no quedar mal, o sea, para que no les quede nada de que realmente ellos trabajaron allí. Pues resulta que obviamente las fotos y todas esas cosas dicen mucho. Yo tengo muchísimas, señores, muchísimas pruebas donde yo trabajé en esa empresa. Tengo fotos, tengo videos, tengo conversaciones que de repente le coloco unas acá. Tengo conversaciones de esta señora y de este señor. Pero bueno, lamentablemente no se pudo hacer nada. ¿Por qué? Porque yo también había contratado, había hablado con un abogado que es amigo. Entonces había conversado con él para hacer este proceso. De hecho comenzamos, pero ya después no se pudo hacer nada porque simplemente no sé, es como que no sé qué pasa que no lo continuó. Y así pasó con muchísimas de mis amigas. También hicieron eso, fueron a la Defensoría del Pueblo, le dijeron que mejor, o sea, iba uno por uno a hacer su procedimiento y le dijeron que mejor era que se colocaran todos. O sea, como grupo, si eran bastantes personas, incluso, señores, incluso nosotros hicimos, hablamos con una presentadora de televisión para hacer esto,
público y que esta persona, estas personas pasarán pena y ya se acabará de tantas cosas, porque prácticamente con 30 o 25 personas que son, es un dineral lo que le deben a estas personas. A mí me deben $450, bueno, que ya obviamente no me lo van a pagar, pero si tú sumas toda la cantidad de esta plata de todas estas personas, obviamente es bastante dinero, ¿ok? Entonces, yo digo, no pudimos hacer nada 30 personas. Siempre quedábamos para hablar, hablábamos con los abogados y a la final nunca hicimos nada. Nunca se pudo hacer nada. Hasta que, bueno, llegó un punto en que yo dije, ya, yo me voy a salir de esto, que sea lo que Dios quiera. Si esta gente no quiere pagar, bueno, ya no van a pagar. Han pasado 6 meses, señores, desde junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ya casi 7 meses de esta situación y estos señores no van a pagar. Entonces yo dije, bueno, ya yo voy a dejar esto a manos de Dios. Ya yo sé que no me van a pagar, pero bueno, estas personas, todo, repito lo que dije al principio, todo lo que uno hace en esta vida lo paga, señores. Todo lo que uno hace en esta vida lo paga. Y estas personas que se dedican a esto, que se dedican a perjudicar hasta su propio, o sea, su propio prójimo, personas no tienen perdón de Dios. No tienen perdón de Dios, señores, porque personas que se dedican a perjudicar a los demás son unas mierdas, ¿ok? Y bueno, yo supongo que esto continúa, que esto no ha parado, porque ella ya sabe, creo que como que no le pasa nada. Ella ya, me imagino que ya sabe que no le pasa nada, porque ella continúa en esta situación. ¿Por qué? Porque ella sigue las redes sociales activas de ellos, los trabajos siguen activos. Hay personas que se unieron al grupo para ver si nosotros hacíamos algo para cancelarle, pero lastimosamente no se pudo hacer nada. Lastimosamente no pudimos cobrar nada, nos quedamos con la humillación, porque fue una humillación. Yo después de esto, a esta señora le di un mensaje. ¡Ah! No les había comentado algo muy importante. Después de 3 días de esto que pasó, que esta señora me botó, como botó a muchos, esta señora después de 3 días me dijo que yo tenía, para que ella me pagara, yo tenía que entregarle todo organizado de mi puesto de trabajo. Todo organizado, todo lo que yo había hecho tenía que dejarlo organizado. No se supone que yo era mala, o no se supone que tú dejas a las personas ahí botadas. ¿Por qué no hiciste eso desde el principio conmigo? ¿Ah? Entonces, no, yo, bueno, como soy una persona decente, como soy una persona educada, yo dije, perfecto, no hay problema. Muy amable, le dije, perfecto, no hay problema, yo estoy allá tal día. Señores, era tanta la información que yo tenía, tanta, porque habían puesto un supervisor que estaba allí, lo habían puesto en mi puesto. Entonces, él era el que estaba agarrando toda la información que yo tenía. Era tanta la información, señores, que yo duré 3 días yendo para allá desde las 10 de la mañana como hasta las 4 de la tarde. 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y obviamente eso tampoco me lo pagaron. Nada me pagaron. Entonces, yo ningún problema. Yo dije, con tal de que me paguen lo poco que me deben, no hay problema. Yo llevo todo, entrego todo y perfecto. Bueno, resulta que entregué todo. El último día, señores, era un jueves. Era un jueves. El último día que yo fui para allá, era un jueves. Este señor, el supervisor que quedó en mi puesto, que quedó por un tiempito, porque ya me enteré que ya tampoco está. Él me llevó a un cuarto y me dijo que, o sea, no un cuarto, sino una oficina aparte, para que los demás no escucharan lo que me iba a decir. Entonces, él me dijo, ¿sabes qué? La doctora me dijo, y yo estuvimos conversando y de acuerdo tú a lo que tienes toda la información organizada y planificada y no sé qué más, porque eran muchísimas cosas, señores, eran demasiados eventos y eran muchísimas cosas, y yo tenía todo organizadito, porque es que yo fui planificadora en Venezuela y duré 3 años planificando, y eso es lo mismo, organizadora de eventos, planificación, es lo mismo prácticamente, solo que el producto es distinto, por decirlo así. Entonces, él me dijo, de acuerdo a lo planificado y todas estas cosas, ella dice que te va a dar una oportunidad. O sea, que me va a dar una oportunidad.
yo no estoy pidiendo oportunidades, porque ella me corrió sin sentido, así como corrió a todos. Entonces, yo siempre, eso lo estoy diciendo a ustedes, pero no se lo dije al Señor. Simplemente le dije al Señor, y el Señor me preguntó que qué fue lo que había pasado, que había a lo mejor un malentendido de por qué ella me había ido. Yo le dije, no. No fue malentendido, fue que la señora, porque ya no le dije doctora, le dije la señora, me corrió por esto, esto y esto y esto. Y obviamente le conté todo y entonces, obviamente sabía, señores, porque él sabía. Pero bueno, me dijo esto como para engatusarme, debe ser. Entonces, me dijo, si quieres aceptar el trabajo, te vamos a pagar tanto. Eso sí, había bajado el sueldo, me iban a pagar de 1.200, me iban a pagar 600. Entonces, y después de 600 bajaron a 500, casi que el sueldo mínimo dividido en dos me iban a pagar. Entonces, le dije, ay, no, la verdad, muchísimas gracias por todo, pero ya, bueno, ya yo le entregué toda la información, de verdad, muchísimas gracias, pero ya yo no vengo más. Así le dije y así fue. Resulta que cuando yo le entregué el papel, porque yo quería que me quedara un recibido de que yo entregué toda la información, pues ellos dijeron que no. Después de haberles dicho que no, yo que no iba a seguir trabajando allí, ellos me dijeron que no, que el recibido no era necesario, no era necesario. Que con el simple hecho de que la doctora me iba a llamar para pagarme, era suficiente. Y yo, bueno, Dios mío, que sea lo que Dios quiera, me fui. Y yo dije que sea lo que Dios quiera. Pasó como un mes, 2 meses. Al mes le pregunté a la doctora que qué había pasado con el dinero. Total que a fin de cuentas la doctora me bloqueó. La tengo bloqueada, les voy a dejar aquí. Obviamente le voy a tachar el nombre, pero les voy a dejar de que la tengo bloqueada. Me bloqueó así como hizo con todos. No me pagó, me humilló, me maltrató verbalmente porque es una, le dicen doctora, pero... Señores, yo estoy haciendo este video, yo no estoy acostumbrada a hacer este tipo de videos, pero les estoy contando esta historia porque realmente fue algo que me impactó mucho en el 2019, que de hecho todavía me deben $450, que obviamente sé que no me los van a pagar, pero que me molesta muchísimo porque de verdad que yo desde llegué desde Ecuador, a mí nunca me había pasado esta situación, ni con ecuatorianos ni nada, todos me han tratado muy muy bien y me va a tratar mal una persona que no es de este país. Entonces me molesta mucho el hecho también de que hagan esto con muchísimas personas, porque no soy yo nada más, somos muchas personas que estamos en esta situación y que no pudimos hacer absolutamente nada. Un mes que fue de tortura, un mes que yo llegaba a la casa en la noche y lo único que pensaba era en eso, en que todo me saliera bien, en que no tuviera ningún error, en todo. Fue traumático, fue porque, o sea, yo no les cuento los tratos, pero eran tratos fuera de lo normal, como tratar a un perro, peor que un perro, porque a un perro no se le trata así. Fue muy malo, sinceramente fue una experiencia que yo no la quiero vivir nunca jamás. Puedes estar con un personal donde le clavas a cada ratico, le dices esto a cada ratico, lo humillas, haces tantas cosas para que la persona se sienta por el suelo, o sea, tú no puedes estar así. Entonces, ¿cómo esa persona o cómo pretendes que esa persona va a estar al otro día feliz haciéndote las cosas? No tiene sentido, señores. De verdad que no tiene sentido y esto, sinceramente les digo que me marcó muchísimo porque yo siempre he sido una persona trabajadora, emprendedora, siempre, toda la vida. Y este trabajo fue lo peor. Lo peor, ¿qué más puedo decir? Lo peor. Estoy aquí y quisiera, bueno, me dan ganas de llorar, pero... Uno como que, de todas maneras esto se puede editar, ¿no? Pero uno como que se calma, ¿no? Se calma, se trata de calmar. Porque bueno, eso fue lo que pasó. Eso ha sido todo, chicos. Espero que este video no sea tan largo. Vivan la vida de la mejor manera. Si tienen malas experiencias, pues no toca nada que seguir hacia adelante, pararnos y decir, bueno, esto pasó, pero esto me queda de experiencia para hacer esto.
Ya no quiero decir más nada. De verdad, muchísimas gracias por mirar. Sigan hacia adelante. No, si tienen tropiezos, párense, sigan trabajando, sigan luchando por sus sueños. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que me sigan en mis redes sociales, arroba neulimar02. Si te gusta, si has tenido una mala experiencia, no olvides comentar abajo en la cajita de información. Y qué más, qué más, qué más. Arroba neulimar02 en Instagram y en Facebook, arroba neulimar02 en mi página pública. Besitos.